Y vienes a Tecos con un rol diferente, un equipo con mejores. Claro. Tenías a Navia, ¿no? Tenías a Droguet. Claro, tenía un no, mejor. Droguet no, 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 Navia, no, tenías un mejor equipo. Aparece Bofo conmigo. El Bofo, claro. Lacy Valdés. Claro, sí. Empiezan a aparecer varios jugadores y junto con Navia, y la verdad también el equipo jugó muy bien al fútbol y lo salvamos del descenso y lo calificamos los dos torneos. Al otro renovamos y en el otro torneo empiezan las dificultades, que todos sabemos. La verdad que el pibe es un fenómeno. Yo con el Cheto nunca tuve problemas, pero sí salí por él. La realidad es que 48 horas, 24 horas antes, en un partido, faltaban dos fechas para terminar el torneo y me dijeron que lo tenía que poner a fuerza y yo no acepté y bueno, tuve que salir, pero... Después, con el tiempo, te das cuenta y entendés cosas, pero el pibe conmigo nunca tuve problemas. Pero sí te lo dijo así tan claro el chino, no, Eduardo Leaño, Rubén, no, tiene que... Estaba con él comiendo, cenando. Vino la llamada de acá de Guadalajara. Claro. ¿Tú ya estabas en Monterrey para el partido? A 24 horas antes del partido. Yo había trabajado toda la semana. Es decir, a ver, si me dicen en la semana, el lunes, faltan dos fechas. Claro. No hay problema. Claro, vos, claro, vos ves la más, forma. Pero trabajás con él. Claro. 24 horas era... traicionarme a mí mismo. ¿Tú sabías? No, me puedo presentar. Aparte, ese mismo día habíamos viajado y habíamos trabajado el balón parado, todo. No voy a aparecer otro día ante los jugadores. Aparece el Cheto Leaño jugando. Y la verdad que no, nunca tuve problemas con el pibe. El pibe es un fenómeno conmigo, ¿eh? Pero bueno, el papá era lógico, el dueño del equipo. Y bueno, vino ese tipo de presiones que no la acepté. ¿Estabas consciente que no, sí, que ya, ibas a ir, no? Y al otro día me fui. ¡Claro! No, yo sabía. Sabía que iba a pasar eso, pero bueno. Pero yo había puesto claro eso, ¿eh? Que después nunca cobré nada, porque nunca se los cobré. Que yo le había puesto que si yo salía porque una imposición... Ya la veías venir. Había una cláusula, pero nunca se las cobré al chino Leaño. Y siempre me río y le digo... Todavía me debes una plata, ¿eh? Es esa, ¿eh? Le digo...